Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo encuentro con Futuro 360. ¿Cómo están? Espero que muy bien y listos para que revisemos lo más reciente del mundo de la ciencia, la tecnología, la innovación, el medio ambiente y mucho, pero mucho más. Científicos crearon una nueva forma de hielo con un dispositivo semejante a un superagitador de cócteles. En un hielo normal, las moléculas de agua se organizan siguiendo un patrón, lo que permite mantener el agua en un estado sólido. Pero en esta nueva formación, las moléculas están desorganizadas, similares a la composición del agua en estado líquido. El hielo amorfo de densidad media, como se nombró, fue desarrollado por equipos de University College de Londres y la Universidad de Cambridge. Este tipo de hielo es el más común de encontrar en el espacio exterior, ya que con las condiciones térmicas no permite la formación de cristales. Los investigadores propusieron que el hielo amorfo de densidad media podría ser el verdadero estado vítreo del agua líquida. Esto quiere decir que es una réplica exacta en estado sólido, del mismo modo que el vidrio de las ventanas es la forma sólida del dióxido de silicio líquido. Esto podría ser clave en la exploración espacial y en los lugares donde se ha determinado la existencia de hielos subterráneos, lo que, según los investigadores, podrían presentar efectos similares al descubierto. Lensa, una de las aplicaciones más reconocidas de inteligencia artificial que transforma fotografías en ilustraciones, ha estado recibiendo denuncias tras reconocer la tendencia de sexualizar a las mujeres. Cuando se suben fotos de mujeres, la inteligencia artificial construye la ilustración con un cuerpo semidesnudo, aun cuando la foto que se utilizó sea de un cuerpo con ropa. Al mismo tiempo, cuando la foto se sube es de un hombre, la inteligencia artificial lo muestra como astronauta o explorador. ¿Quieres conocer más detalles sobre este polémico desarrollo de la app? Visita nuestra cuenta de Instagram, @futuro360.com, para conocer todos los detalles sobre esta información y mucho más del mundo de la ciencia. Equipos de Rewilding Chile y Pantera revelaron estos registros inéditos de gatos silvestres en el Parque Pumalín Douglas Tompkins, en la región de Los Lagos, luego de retirar las cámaras instaladas en 2021. Los miembros del equipo tuvieron que camuflarse con hojas en el cuerpo y hasta tábanos en la cabeza para poder internarse en el bosque siempre verde. Finalmente, pudieron recuperar 92 de las 100 cámaras que contenían imágenes de aves y pumas. Estas postales, además, pudieron demostrar que el área protegida está en un excelente estado de conservación, lo que es una muy buena noticia. El próximo paso del estudio consistirá en el análisis detallado de la información obtenida por el equipo y así generar los informes técnicos específicos. Se espera que estas cámaras sean instaladas en el Parque Nacional Patagonia, a fin de incluir en este análisis a la región de Aysén. Explorando la vida invisible del océano. Ese es el título que recibe el trabajo documental hecho por científicos que se embarcaron en un laboratorio flotante a lo largo de las costas chilenas para de esa manera obtener muestras de microbioma y microplásticos presentes en el mar a lo largo de las costas chilenas. El objetivo es proveer al país de una primera evaluación de la diversidad planctónica y cuantificar el estado de los organismos responsables de la absorción de CO2 y otros gases de efecto invernadero en el océano. Este ecosistema sigue siendo un misterio para la ciencia y este proyecto busca descifrarlo. La misión Microbiomas recorrió el borde marino chileno, las costas atlánticas de Sudamérica y África, pasando por la Antártica. Así, se obtuvo 4.500 muestras de plancton, las que buscan aportar herramientas basadas en la ciencia para que las futuras decisiones medioambientales a nivel mundial se puedan tomar con la evidencia necesaria. El documental está disponible en YouTube y abierto a todo público. También lo puedes encontrar en futuro360.com, por supuesto. Conocido popularmente como un hongo negro, el Botrytis cinerea afecta a varias especies vegetales, repercutiendo en la producción de los agricultores. Para combatirlo, un grupo de investigadores alemanes produjo un pesticida basándose en una molécula que mata hongos de manera muy efectiva, Botrytis cinerea. La bacteria
fue nombrada Kenny Umicinas en honor al actor Kenny Reeves, porque él también es extremadamente letal en sus funciones. Si quieres conocer más sobre esta historia, visita futuro360.com. Y con esto termina nuestro querido bloque de Futuro 360, como siempre, invitándote a revisar todas nuestras redes sociales, Instagram, Twitter y nuestro portal www.futuro360.com para que te enteres de lo último en temas de ciencia. Muchas gracias por acompañarnos y quédate en las pantallas de CNN Chile.